De los fermentados que más me gustan es, por ejemplo, el de Yumbalí, que viene de la isla de Providencia, el de Coca, que hacen los Inga en el Putumayo, el fermentado de Corozo, de Mompós. Bueno, realmente Colombia tiene tantas frutas y tanto que mostrar que el repertorio es súper amplio. Me encanta, por ejemplo, la tomaseca, el arrechón, que vienen del Pacífico, los distintos tipos de biche, y creo que van fantástico con nuestros ingredientes.